El sol, la luna y el agua, escrito por Laura Herrera, con ilustraciones de Ángeles Vargas. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua. Pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vienes a nuestra casa?, le preguntó un día el sol. Y el agua le contestó: porque yo tengo muchos parientes. Mi familia es muy grande y donde yo vivo van todos ellos. Entonces el sol le dijo: pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua, veremos. El sol se puso a trabajar, le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna: ¿estará bien así? Y la luna cantó: no, el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso. ¿Estará bien así?, le preguntó a la luna. La luna le cantó desde abajo: no, el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo: ya basta, es hora que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol: ¿puedo entrar? Y el sol cantó: sí, bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar. El agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primero y el segundo piso con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia?, preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido. Y cantó: sí, puedes seguir, es por aquí. Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercero y el segundo piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. ¿Y ahora qué haremos?, exclamó la luna. Tendremos que saltar, contestó el sol. ¡Uy!, dijo la luna. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba en el cielo y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. El cuento se acabó. El viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, se lo volveré a contar. Maricela Martínez, soy encargada de biblioteca del Centro Educativo Fernando Santibán de Panguipulli. ¿Me podrías explicar cuál es la historia y en qué consiste el kamishibai? Bueno, el kamishibai es una técnica japonesa inventada por ahí por los años 1930, donde los japoneses iban de pueblo en pueblo contando historias a los niños y adultos. Bueno, esta técnica tuvo mucha fama en esos tiempos porque no existía la tecnología, entonces era una entretención. Además, fomentaba mucho la lectura y entretenía a grandes y chicos. Bueno, el kamishibai, que significa teatro de papel,
Está compuesto por unas láminas bien ilustradas, ¿no es cierto?, con mucho color, y escrito al reverso de ellas la historia. Entonces uno va leyendo la historia y las personas pueden ir viendo las imágenes. Kamishibai, entonces, teatro de papel. I'm